Entonces, salvo una persona que hay aquí, no puedo ir a vuestra casa y arreglaros nada. Instalar, vamos a ver, ¿qué equipo de fútbol lleva de publicidad Teamweaver? Teamweaver, hay un equipo de fútbol que pone aquí, Teamweaver. Venga, ¿qué es el Teamweaver? Es un programa de control remoto. ¿Vale? Entonces, os voy a poner aquí el enlace a la página y he dicho que alguien puede hablar aquí, los demás os calláis la boca. Gracias. Pero yo no le mandé esto a vuestro compañero, yo le mandé directamente. Hay versión web, o sea, que se puede hacer online, pero yo esto le mandé, este enlace, no otro, este. Porque luego os liáis, que no sabéis dónde meteros, que si no sé qué, le mandé esto. No esto, le mandé esto. Os tengo que poner una captura de pantalla. Yo le podía haber mandado el Quick Support, que es para recibir asistencia, pero no dar asistencia. Pero yo le digo, no, que se lo instale entero, por si algún día quiere ayudar a alguien. Este. Os mando esta página. Y lo escribo, porque si no, es que nos enteráis. Es que nos enteráis. ¿Cómo se llama? El Full Client de 64 bits. Y ayer lo que no hice fue grabar un vídeo de lo que te estaba haciendo, porque es que no. Claro. Esto solo lo vais a ver cuando yo esté dentro de vuestro ordenador. Pero, mágicamente, como en Ghost, empieza el ratón a moverse solo. Eso se usa, por ejemplo, en el ayuntamiento. Todos los ordenadores tienen esto instalado y es transparente al usuario. ¿Qué quiere decir transparente? Que los trabajadores no saben que lo tienen instalado. ¿Por qué? Porque no va a venir uno del ayuntamiento a, yo qué sé, a donde tienen oficina. Decime un sitio donde tengan oficina, que no sea el edificio nuevo. Yo qué sé, un museo, yo qué sé, el orquidario, no va ahí, el tío va a coger cosas y al orquidario para tocarle una cosa. Entonces, desde la oficina así, me voy a meter en lo llama, oye, no me funciona esto, espérate. Si sale la arde el ordenador, no, tiene que ir. Pero normalmente son cosas que se pueden arreglar desde teniendo acceso a la pantalla. Entonces dice, voy a entrar, vale. El otro no ve, sabe que cada ordenador tiene un número, se mete, se lo arregla ya, venga, pues ya está. Entonces eso es lo que hice ayer con vuestro compañero. Como yo voy a estar, así, lo intentáis instalar hasta tarde, yo voy a estar hasta las 7:30. ¿Qué problema hay? Que tiene que haber una transferencia de información. Me tenéis que dar un código. Al que os vaya a controlar el ordenador les tenéis que dar un código. Entonces no lo podemos hacer por WhatsApp, no lo podemos hacer por Discord. ¿Cuál es la única manera de hacerlo? ¿Qué permite la Junta? Correo. ¿Qué dato tenéis que dar? Yo voy a tener esto en la pantalla, que me gustaría haber grabado el vídeo, pero tampoco, no tenía derecho, otra cosa de seguridad, a hacer un vídeo de su pantalla. ¿Vale? No había nada que ver. Raro. ¿Tenía muchos videojuegos? No, la verdad es que no tenía. No. ¿Sí? No, pues no me fijé. Estos datos tenéis que dar, ¿vale? Vuestra ID y vuestra contraseña. Si me mandáis esto por correo, en algún momento de la tarde me mandáis un correo. Profe, no me funciona, no sé qué. Porque si os funciona todo menos el pilo, solo reinstalo el pilo. Digo, vale. Si se te abre de pronto una ventana y pone hola, soy usuario, soy yo. ¿Ok? Si alguien lo quiere hacer, yo estoy esta tarde. No me digáis, no, es que no me funciona. ¿Os sirve esto? Pues yo qué sé, yo creo que está bien saber que esto existe. Porque vais a trabajar en una empresa, todos. Y bueno, si le puede ayudar a alguien a hacer algo. Conéctate aquí. Entonces, tengo que meter la ID de la persona, él me mandó su ID, luego me pregunta la contraseña, metí su contraseña,
me metí en su ordenador, le tuve que desinstalar todo e instalarlo todo otra vez. Pero yo quería ver qué problema tenía. Y yo creo que es que era antiguo el Python o el PyCharm y no. Lo desinstalé todo, lo volví a instalar. Y además hay que instalar, no hay que instalar el PyCharm nada más, sino que instalar, que tenía aquí el enlace, el Python antes. Si no instalas el Python no va a funcionar. Y me vaya a decir, profe, profe, es que hay que hacer todo esto. Primero el Python, luego el PyCharm y luego el Pylon, todo esto. Que no funciona, que lo hacéis hoy y no funciona, me mandáis y me decís, profe, es que no me funciona aquí. Me mandé una captura del Pylon, mira que no se me instala. Y ya está, yo digo, vale, la han intentado. Pero que sepáis que yo estoy hasta el final, que yo estando en mi casa puedo ayudar. ¿Vale? Y me parece una cosa útil que sepáis que existe. Venga.